Bueno, aquí tenemos otra vez la ruleta porque nos tenemos que contar chistes y la tenemos que tirar una segunda vez. Entonces la tiramos. Bla, bla, bla. Ahí está. Y va a tocar. Jejeje, hey, pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí. Ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, el siguiente vídeo va a tratar acerca de las propiedades de polinomios, que se pueden hacer con los polinomios, ¿vale? Si tienen la propiedad conmutativa, si para el producto y para la suma tienen la propiedad conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento inverso, patatín, patatán, patatón, que se explicará en este vídeo. Y dicho esto, bueno, ahora vamos a ver las propiedades de los polinomios, las principales propiedades, ¿de acuerdo? Al conjunto de todos los polinomios se le suele denotar como K de X, donde K es un cuerpo cualquiera, ¿vale? En este caso nos vamos a mover con coeficientes en R, porque hemos dicho que todos los monomios tienen sus coeficientes en R. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir el conjunto de todos los polinomios en la indeterminada X, ¿de acuerdo? Con coeficientes en R. ¿Vale? Pues deciros, para todo par de polinomios P y Q en R de X, recordemos la notación, ¿vale? Se tiene que P más Q es Q más P. Aquí no hay que explicar más. ¿Vale? Segundo, esto se tiene porque los monomios son conmutativos, la suma es conmutativa. Segundo, para toda tripla de polinomios, o sea, para cada trío de polinomios que cojamos en R de X, se va a tener la propiedad asociativa. Tampoco no hay nada que explicar porque la propiedad asociativa se da para la suma de números reales. ¿Vale? Tercero, para todo polinomio P en R de X, va a existir un elemento neutro, que vamos a llamar el polinomio E de X, que se encuentra también en R de X, de tal manera que P más E es igual a E más P, que es P. ¿Qué polinomio diríais que es? Vale. El polinomio cero, sí, ya. Pero es que hemos dicho que para sumar dos polinomios, hemos dicho que tienen que tener el mismo grado. No. Dos polinomios se pueden sumar. Otra cosa es que para que se puedan reducir monomios, el caso es que sí que tienen que tener el mismo grado, pero para sumar dos polinomios, no tienen por qué tener el mismo grado. El polinomio 0 está en R de X, porque el coeficiente 0, el 0 es un número racional, y hemos dicho que está en R. Y como polinomio indeterminada x es 0 más 0x más 0x cuadrado más 0x a la n, si queréis, ¿vale? Bueno, y la cuarta propiedad es que para todo P en R de X va a existir un elemento simétrico que le vamos a llamar el polinomio S en R de X, que no es el mismo S el cual habíamos metido como notación en la propiedad fundamental del cociente entre polinomios, ¿vale? De tal manera que P más S es S más P, que es el polinomio E, que habíamos llamado obviamente el polinomio idénticamente nulo. Bueno, pues S es obviamente menos P, ¿vale? Porque ya hemos dicho antes que si sumamos un polinomio isosimétrico,
Es como si estuviéramos restando p menos p, y esto es 0. ¿Vale? Bueno, pues esto ya está, ¿vale? Menos p va a tener el mismo grado que p. Luego, esta suma, por supuesto, está bien definida, porque está definida para todo par de polinomios. ¿Vale? Bueno, esto para la suma. Para el producto, se va a cumplir exactamente lo mismo. Se va a cumplir exactamente lo mismo que para la suma. O sea, que para el producto de números reales. Cuando yo estoy poniendo esto, ¿qué es lo que estoy poniendo realmente? Que a r de x le estoy quitando el coeficiente 0, o que a r de x le estoy quitando el polinomio 0 más 0x más 0x cuadrado más 0x a la n. Pues lo segundo, esta notación significa que estoy cogiendo el conjunto de todos los polinomios en r, con coeficientes en r, y en la indeterminada x, y le estoy quitando el polinomio idénticamente nulo, es decir, el polinomio 0. ¿Cuál es el grado del polinomio 0? Por convención, menos infinito. Vale. Lo primero, y es que para todo par de polinomios p por q en r de x, el producto es conmutativo. Vale. Segundo, para todo polinomio p en r de x, existe un elemento simétrico en r de x, de tal manera que p por s es s por p, que es un elemento neutro e. Bueno, de momento vamos a definir que s sea 1 partido por p. Porque ya sabemos que para todo polinomio p en r de x va a existir un elemento neutro, que vamos a llamar e en r de x, de tal manera que p por e es igual a e por p, que es el polinomio p. ¿Vale? Bueno, obviamente e será 1. Pero 1 como coeficiente o el polinomio 1. Ajá, amigos míos. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Uno como coeficiente, o como escalar mejor dicho, o uno como polinomio? Contraejemplo. Si tenemos el polinomio 1, es decir, que todos sus coeficientes son 1, 1 más x por x cuadrado. Esto no es el polinomio x cuadrado. Esto será el polinomio x cuadrado más x cubo, que no es x cuadrado. Ah, amigos, pero si multiplicamos x cuadrado por 1, sí. Esto es x cuadrado. Y x cuadrado es x cuadrado. Entonces, 1 estará visto, pero en R. Y la pregunta es, ¿un polinomio constante es un número real? Sí. Porque no hay términos, ni en la indeterminada x, ni en x cuadrado, ni en cualquiera de sus potencias. Ni en cualquier potencia x. Porque 1 es como si fuera 1 más 0x más 0x cuadrado más 0x cubo más 0x a la n. ¿Vale? Y entonces este 1, además de estar aquí, que es lo que nos dice, está en R. Estamos diciendo algo más, ¿vale? Entonces, esto no es el polinomio 1 partido por p. Esto sería el escalar 1 partido por un polinomio cualquiera. X más x cuadrado. 1 partido por x más x cuadrado por x más x cuadrado es el elemento neutro, que es 1. Bueno, con esta propiedad, y esta propiedad,
Esto menos el polinomio 0 siempre, ¿eh? Y esto, aquí menos el polinomio 0, y aquí menos el polinomio, bueno, con el polinomio 0, no. ¿Vale? Aquí también tenemos que quitar el polinomio idénticamente nulo. Hombre, porque si dividimos entre el polinomio idénticamente nulo, pues es como si no estuviéramos haciendo... O sea, es una división no permitida entre 0 también. Y 1 es distinto del polinomio idénticamente nulo, porque vamos a tener al menos un coeficiente que no es 0. Me gusta mucho lo que he pensado, la idea que he pensado. Vamos a ver, esto es un juego de palabras. Esto es lógica pura y dura, que vais a ver en filosofía. Si nosotros tenemos un polinomio p de x, como notación, ¿eh? a1x más an, x a la n, y q de x, que sea b0 más b1x más más bnx a la n, donde a0 hasta n y b0 hasta bn son números reales cualesquiera. Iguales, distintos, irracionales, racionales, los que sean, ¿vale? Lo que sea. ¿Cuándo decimos que P es igual a Q? Pues P será igual a Q cuando tenemos que A sub I es igual a B sub I para cada índice I que está entre 0 hasta N. Dicho de otra forma, A sub 0 es igual a B sub 0, A1 es igual a B1, A2 es igual a B2, AN es igual a BN. Dicho de otra manera, cuando coinciden coeficiente a coeficiente de los monomios semejantes. Es decir, si A1 es igual a B1, si A0 es igual a B0. Por ejemplo, x cubo más 1 es igual a x cubo más 1, que es q de x. ¿Y cuándo decimos que dos polinomios son distintos? Cuando haya un coeficiente de ambos polinomios que sea distinto. Si yo cambio este polinomio, se acabó. Estos dos polinomios no pueden ser iguales, ¿vale? A un coeficiente que haya distinto de ambos polinomios, se acabó. Esos polinomios son distintos, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿cuándo hablamos del polinomio idénticamente nulo? Pues hablamos del polinomio idénticamente nulo cuando a sub 0 es igual a 0, cuando a sub 1 es igual a 0, cuando a sub n es igual a 0. Es decir, cuando todo coeficiente es igual a 0. Por ejemplo, si n es igual a 3, estamos hablando del polinomio 0 más 0x más 0x cuadrado más 0x al cubo. Pero cuando hablamos de que p no es el polinomio idénticamente nulo, pues por ejemplo este polinomio, p de x igual a x. Este polinomio no es el polinomio idénticamente nulo. Este polinomio entero, con esta propiedad, no es el polinomio idénticamente nulo. Ah, amigos, pero si hago esto, ya sí. ¿Vale? Porque no hay términos, ni en x ni en sus potencias, porque todos son cero, pero si además hacemos cero a este, pues estaremos hablando del polinomio idénticamente nulo, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado el vídeo explicatorio de las propiedades entre los polinomios, ¿vale? Las principales ideas que me voy a quedar, las principales ideas, van a ser que los polinomios van a tener la propiedad asociativa, ¿vale? Una propiedad que se me ha pasado por alto, es la distributiva con respecto a la suma, ¿vale? Aquí vamos a hablar la propiedad distributiva a la izquierda y a la derecha respectivamente, ¿vale? Se van a verificar las dos propiedades en ambos sentidos, porque estamos diciendo que el cuerpo de los polinomios es un cuerpo, esto es un grupo abeliano para la suma y el producto
es un grupo abeliano también, ¿no? De hecho, es un cuerpo abeliano, el cuerpo de polinomios. Me quedo también con la conmutatividad del producto de polinomios. Y también me quedo con la existencia del elemento neutro y el elemento inverso de un polinomio. Porque el inverso es simplemente dividir entre, o sea, es pues imponer que el producto de un polinomio por otro polinomio que queremos calcular su inverso nos dé 1. ¿Vale? Simplemente es eso. Bueno, y ahora vamos a tirar de la ruleta de chistes, porque recordad que ya había salido un reto, ¿vale? El reto que nos había salido lo podéis ver en el vídeo anterior, ¿vale? En el tema de las operaciones entre polinomios. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Y tenemos tipos de chistes. Y lo que nos va a salir es chistes de matemáticos otra vez. Pues es que tengo 3 contados. Se me están acabando, gente. Se me están acabando los chistes de matemáticos. Bueno, el primer chiste es raro que todavía no lo haya dicho, la verdad. ¿Qué le dijo la calculadora al matemático? Y dijo la calculadora, puedes contar conmigo. Bueno, aquí tenemos otra vez la ruleta porque tenemos que contar chistes y la tenemos que tirar una segunda vez. Entonces la tiramos. Bla, 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 bla. Ahí está. Y va a tocar. Chistes de matemáticos otra vez, Dios mío, no me lo puedo, es que no me lo puedo ni creer. Es que no me lo puedo ni creer. O sea. Y el segundo chiste, es raro que tampoco lo haya dicho, es que no sé en qué estaba pensando yo. Claro, es que como me dedico a los chistes fáciles, que los más sencillos también se me van. Bueno, ¿qué le dice el número 3 al número 30? Y le dice el otro, para ser como yo debes de ser sincero. Bueno, y dicho todo esto, no os perdáis el próximo vídeo en el que hablaremos de la regla de Ruffini. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates. Bueno, pues este ha sido el vídeo por hoy. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Recordamos que os podéis suscribir a este canal, nos ayudará mucho. Así como dejar vuestra manita arriba y todos vuestros comentarios, al igual que compartáis todos nuestros vídeos. ¡Nos vemos!